para unir a dos personas. Oración al ángel de la guarda. Enviado de mi Señor Dios Todopoderoso, el ángel de la guarda, encargado de cuidar a todos los que invocan tu santo nombre, hoy y en este momento me presento ante ti porque necesito de tu ayuda para sanar mi vida. En este día, con completa humildad, me postro en tu presencia santa para hacerte un pedido que sé que tú lo puedes hacer. Pido la paz y la comprensión de la persona que abandonó mi vida, mi casa, y por eso estoy abandonada. Mi ángel de la guarda, me siento mal por el alejamiento de mi pareja. Me siento desdichada, desechada, derrotada, puesto que por mucho que hago para que eso no me afecte, pero más pueden los recuerdos de cuando éramos uno en amor. Me paso noches pensando en lo que sería si no me abandona, de cómo me sonreía, de cómo me miraba y cómo me amaba. Pero un día apareció alguien que no pudo hacer otra cosa que fijarse en el amor que es para mí. Adorado ángel de la guarda, sé que ella lo tiene atrapado porque usa el mal para ella. Lo tiene ciego de mente y de sentimientos. Pero sé que mi pareja quiere venir, pero no ve camino. No ve más que a ella, pero sé que no es sano. Por esto te pido, mi ángel querido, que nunca más puedan verse a los ojos, que no puedan comer juntos, que si lo hacen, el sabor solo sea amargo, que no haya sillón para sentarse juntos, ni cama donde puedan amarse. Que su vida solo sea de peleas y por cada grito él pueda empezar a ver que sí hay camino hacia mí, que cada vez que al comer no sienta sabor, recuerde la unión que manteníamos cuando estábamos juntos en el amor. Ángel de la guarda, te pido que la persona que amo lo acerques a mí más rápidamente y que le abras los ojos a la verdad. Te pido que volvamos a ser la pareja dorada que fuimos para empezar una nueva vida de felicidad. Con esta oración a mi ángel de la guarda, sello este pedido porque sé que harás todo lo que necesito para poder ser feliz. Al lado de la persona que amo, pido que, aquí el nombre de tu pareja, vuelva a mí. Te pido que regreses sano, bueno, manso, amoroso y que esté dispuesto a ser la pareja ideal que siempre fue. Que todos los recuerdos de nombre del mal se eliminen de su mente para que solo esté tu nombre. Gracias, que está hecho. Amén. Rezo un credo, un Ave María y una Gloria. El poder del ángel de la guarda es muy celoso. Si rezas, debe ser con toda la confianza. Nunca lo hagas solo para comprobar o ver a ver qué pasa. Si tienes absoluta fe y mucha confianza, todo se hará como se planea. Si te ha gustado esta oración, por favor comparte con tus amigas y amigos y dame un like. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para más oraciones muy buenas para ti. Y lo bueno de esto, bendiciones para todos.